me da pena porque es presumir. Ayer decía yo que el poder es humildad, pero ayuda de todas maneras, aunque se enojen nuestros adversarios, que no enemigos, ayuda a que la gente sepa cómo vamos. Es que todos los jueves hacen una encuesta, o mejor dicho, publican una encuesta semanal, una empresa estadounidense que hace mediciones sobre la aceptación de presidentes, primeros ministros de los países del mundo, no de todos. No sé cuál es el criterio para hacer la selección de países, pero se viene publicando esta encuesta desde hace 2 años. Aparece todos los jueves a las 6 de la mañana y estamos bastante bien, y es agradecerle a la gente su apoyo. Estamos bien calificados. No es para creernos mucho, ¿no? Es para agradecer, y nobleza obliga. Ahora que fuimos al tren del Istmo y la gente tan entusiasmada, imagínense la carga de responsabilidad, porque ni modo que nada más es alegría, ¿no? De un día, flor de un solo día, y que no estén funcionando los trenes, no, tienen que estar funcionando desde finales de este año. Y es más trabajo y más compromiso, porque la gente así lo quiere, lo demanda, y además el pueblo es muy generoso. Por eso, pues esto es bueno, pero al mismo tiempo es más responsabilidad, más trabajo. Nada de descuidarnos o desatender los problemas, ¿no? Sino seguir adelante todos los días. Es más, con mayor intensidad. Miren, así estamos. Desde luego, el primer ministro de la India sigue estando arriba desde que se aplica la encuesta. El señor Modi está arriba, pero ya estamos en segundo. A veces hemos estado en tercero. Solo en una ocasión estuvimos como medio punto arriba de Modi, en una semana o 2 semanas. No me acuerdo por qué motivo. A él le fue mal y a nosotros no fue bien, pero pues así estamos. ¿Por qué no lo lees? Para. ¿Sobre? Rico. Sí. Sobre los...
Los primeros, bueno, ¿quiénes son? En esta encuesta que se hace a nivel mundial, pues bueno, ya se señaló que el primer ministro de la India, Narendra Modi, tiene 77% de aprobación y un 19% de desaprobación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está en segundo lugar con el 66% de aprobación y un 30% de desaprobación, según esta encuesta. El Alain Berset, de Suiza, tiene 60% de aprobación y el 28% de desaprobación. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene el 50% de aprobación y un 46% de desaprobación, con lo cual son los primeros cuatro mandatarios que están por arriba del 50%. Le sigue después ya el primer ministro de Anthony Albanese, de Australia, con el 48% de aprobación, y Giorgia Meloni, de Italia, con el 43% de aprobación, Pedro Sánchez, el presidente de España, con el 42% de aprobación, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, tiene un 40% de aprobación y un 53% de desaprobación. Alexander De Croo, el mandatario de Bélgica, 38% de aprobación. Leo Varadkar, de Irlanda, tiene un 37% de aprobación. Justin Trudeau, de Canadá, 34% de aprobación. Matthias Morawiecki, de Polonia, el 33% de aprobación. Ulrich Kristersson, de Suecia, tiene el 32% de aprobación. Karl Nehammer, de Austria, el 29% de aprobación. Mark Rutte, de Holanda, el 29% de aprobación. Olaf Scholz, de Alemania, el 27% de aprobación. Rishi Sunak, de la Unión, bueno, de Inglaterra, el 26% de aprobación. Jonas Storch, de Noruega, el 24% de aprobación. Emmanuel Macron, de Francia, tiene un 23% de aprobación. Ya no decimos los negativos porque es muy alto. Y Fumio Kishida, de Japón, 23%. Jun Seok-yul, de Corea del Sur, tiene el 22%. Y Peter Fiaka, de la República Checa, 20%. Esos son los primeros 20 mandatarios que aparecen de una lista de 22. Y pues esos son los resultados de esta semana, del día hoy, que se da a conocer hoy en la mañana. Bueno, vamos bien, eso es. No, vamos a seguir pues tirando aceite. Miren, esta es otra medición. A ver si le explica. Bueno, son los que son más vistos en vivo. Todos los, digo, el único político o personalidad que del mundo político y mandatario que aparece en esta lista, de los que, digamos, hacen streaming, o sea, que son vistos en vivo en internet, en varias plataformas, YouTube, Twitch, Twitter, etcétera, y hacen esta medición. Entonces es la primera vez que un político aparece en esa lista, y además en primer lugar, pues nunca había aparecido entre los que hacen en vivos en lengua en español. Entonces, pues es la verdad es que es un fenómeno, porque todos los demás son jugadores de videojuegos que son muy vistos en el mundo, y este es un caso de el único político o personalidad del mundo político o presidente que aparece en esta lista. Y quien hace esta lista, pues es una empresa dedicada a rastrear las visitas, las vistas y las interacciones que existen en internet. Pues es colectivo, porque ustedes participan por las preguntas, por el diálogo circular, porque eso tiene que ver con las mañaneras. Pueden haber otras publicaciones, pero básicamente es la mañanera que se ve en Estados Unidos y Latinoamérica, en el Caribe y también en Europa. Poco, pero sí se ve, sí se escucha, ¿no?
que está muy bien, que llevamos buena amistad con todos los presidentes, con los primeros ministros, y así vamos a continuar.